Sirivillo en off-road oficialmente somos dueños de la familia Canam. El Sirivillo me jugó con los Canam y llevo ya, gente, sin dormir dos semanas tratando de hacer esto de sueño realidad. Siempre hace varios años que lo quería hacer y nunca lo concreté hasta estas pasadas dos semanas que han sido puro infierno para mí. Créanme. Pero por fin llegó la oportunidad de tener una máquina única, de verdad. Es una de las mejores UTV en el mercado ahora mismo, servidor, y ustedes van a presenciar lo que vamos a hacer con este carrito. Así que colaboraciones nuevas y un montón de cosas más con grupos que se dedican a esto. Million Off-Road se une, sin palabras. Así que vamos a ver quién es el responsable que me dio la mano en esto, para que lo conozcan y vamos allá. Este es el responsable, Gildani Lozada. Si tú vas a comprar un carro de esto o un Sidun Jet Ski, lo que sea, motora en Heavy Motors, PR, y no con este, no te vas a montar, te lo garantizo. Gracias a él, nos montamos nosotros. Gracias por tu paciencia, Fabio, por darme la mano aquí. De verdad que sueño hecho realidad y el que quería. Así que vamos allá. 100% recomendado. Salió montado. Salió montado. ¡Diablo! ¡Luli! Estamos bastante ajustados porque estamos con puerto chasis, vendedor de puerto chasis como yo. Bueno, la primera aprendí, gente mía, de un vehículo que va a dar mucho que hablar en este canal. No sé ni qué decir. Vamos a ver, vamos a montarlo en la grúa. Fuimos. Haciendo historia por primera vez aquí en pista Los Sirivillos, la categoría UTV entrando a dominar. Vamos para allá. La funia del Lego. Lindo suena esto. El Maverick nuevo del año, papi, pero truqueado.
mía aquí se está poniendo, pero suena bravo este motor, brother. Tiene canto, ¿viste? Hay canto aquí. Cambiando la transmisión, yo la escucho hasta aquí, todos los cambios. Pa, pa, pa. Ya, oye, bravo, esta liga está brutal, gente. Primero en el rally, para que se va. El hombre va primero, yo lo vi cuando arrancó. Tipo, no ha parado. No ha parado. Están ahora bregando su escenario de winche para salir del hombre, para seguir ruta porque le queda. Solamente están pesando los ciribillos. Arrendamos la finca hoy a este rally de los UTV. Primera vez UTV aquí celebrando. Puedes celebrar con tu grupo aquí privado. Uy, de los míos y cuatro puertas, baby. ¡Ale para abajo! ¡No le quites! Ahí se odia. Va para adelante como quiera. Ya quiero ponerle pipa al mío, ya. Es que le está mirando, yo creo que para el piso.
está sucio. ¡Este de los míos! ¡Este de los míos! ¡Sin miedo al guaye! ¡Este es Robertito! ¡Este sí es! ¡Este sí! ¡Sin miedo al guaye, Humacao de Orocovi! No, ya, no, pero ya, ya, esa es la única, no hay más nada. Sigue, sigue, sigue. Bueno, nos fuimos con un corillito para que ustedes vean más o menos uno de los circuitos que ellos prepararon. Como dije, si usted tiene un grupo, una CBD, usted quiere arrendar esta pista, se puede, como ellos hicieron. 80 vehículos UTV inscritos oficialmente aquí. Visitaron varios montes de la parte central de la isla. Están duro, duro, duro. Así que vino a Ciribillo a apurarse. Yo creo que esto es como el quinto monte que vamos. Ya van en la fase 2. No, no, monta, 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 monta
coge para enderezar el culo. ¿El qué? ¿Este carrito? No, la guagua y la Runner, la Cherokee y la Runner. Sí, la Cherokee. Viene un X3 con el mío. Y esto se puso aquí, Chavi. La furniecita esta del Lego se puso interesante. Esto es una cuesta aquí, una furnia con una cuesta saliendo. El video no aprecia. Sigue la cuesta subiendo. Así que vamos a darle, vamos a ver cómo este canancito le da. Vamos a ayudar aquí a hacer un poquito de recovery porque se ha llenado la finca en este ciclo. Están llegando todos los UTV, 80 UTV. ¡Alguien! Otro X3 de los míos. ¡Ahora písalo, písalo! Sí. Ah, no, está prendido. ¿Qué está fábrica conmigo? Ándale. Qué rico. ¿Tiene Wiche? ¡Cata ahí! Tracciona, papi. Ya, pero dime, ¿y tú estás yendo? ¿Tú estás yendo a goma pelada? No, claro que sí. Mira, lo que tú estás vacilando ahí, te estás acelerando y no estás agarrando el winch. Ok, ya va, ya, va a cambiarte, más arriba. Ya el mío de fábrica, yo lo metí aquí. Está de fábrica. Uy, el primero. Camino La Joya, papi, la ruta de UTV. Paseo por la montaña. Miren esto, la acción que hay aquí. Cómodo. Vamos a virar en Cuba, hay una furia que se puso malísima y abrimos esto aquí para que se entretenga. Ahí está un racer, papi, dándole duro. Camino a La Joya. Izquierda. Ahí.
Está bien. Vamos para allá. Quédate ahí. Un toque nada más, un toque nada más. Lo tiene que coger con viaje, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Razer, papá. Solari, la casa. Claro que bajen por ahí un par de carros y sal. Curete es el bueno aquí en pista los ciribillos, papá. Para todo off-road, todo literal. Cualquier carro que corra monte se va a curar aquí. Izquierda, izquierda, izquierda. Con viaje, con viaje. Un poquito para adelante. No se sabe ni dónde vamos a grabar aquí tanta acción. Esta liga es fuego, papá. Esta liga es fuego. Usted está peligrando aquí. Va ahora para afuera. Estamos metiendo un mazo y sacando. Él sale por aquí cómodo, pero ya tiene el carro atrás, cuidado. Pechón, acomódate, acomódate. Por aquí yo subí yo también, pero como tú quieras. Salta ahí, salta de ahí. Vete por aquí, vete por aquí. Vete ahí, papi, salte de ahí. Salte de aquí. Vete por este, vete por... Estilo Rainforest Challenge, papi, pero en PR. Lo tenemos aquí pintado en el vídeo. ¡El diablo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Apágalo, apágalo, apágalo! Tranquilo, que vamos a jalarte de atrás. Tráeme uno con winche por atrás. ¡Oh! Bueno, estamos tratando aquí sin winche. Es como ha ido este colega porque no llegan carros. Y este colega vino un poquito rapidito aquí y se viró, pero está bien, gracias a Dios. Estamos ahí. Diablo. Vamos para allá, vamos a ver.
Suelta las lingas, José, suelta las lingas, José. Experiencia recovery aquí, dura con los carritos hoy. En La Joya, pista Los Ciribillos, la pista más extrema de PR. ¿No me crees? Mira esto. Frente sin miedo al guaye, para que este tipo hubieran mandado por aquí. Y mire dónde cayó. Faltaba. El que faltaba. A que vean quién es. Un tusa, a ver un tusa. Mira, Sabandija, por fin llegaste. Claro, pero coño, pero ayer que teníamos que ir, tú estabas. Dale a la niña ahí para irnos ya. Que tú eres el único que faltaba. Ya llegó el que faltaba. Ahí. Guayama, creo que estamos. Corrida nocturna al villano. Seguimos. La maquinota. La chiringa traje. Y con todo chiquero. Señal.
noche en la nocturna del villano también. Estamos curándonos. Vamos a ver si capela. Thank you.
ahí lo tienen, la chiringa. Oficialmente, ¿verdad?, dando la bienvenida a este canal, al nuevo vehículo, ¿verdad? Can-Am Maverick XRS Turbo RR 2023, gente. Este carrito, ¿verdad, gente? No soy mucho de roncar con lo material ni nada de eso, pero ya tenemos un tiempito con este carrito ya. Yo lo he ido conociendo, ya hemos ido a ruta unas cuantas veces ya con él. Pero la razón primordial que tengo este carrito ahora es que quería algo, ¿verdad?, finito, algo que cupiera por caminos estrechos, porque siempre recibo muchas invitaciones, ¿verdad? Pero al no tener el vehículo, no puedo correr esa ruta, porque realmente la Ley 8, ¿verdad?, que sigue estando en este canal, se va a seguir quedando. Vamos a seguir haciendo contenido con ese vehículo también, pero es ancho, demasiado de ancho. Un carro, ¿verdad?, con Dana 60, goma 43, pues es muy ancho para muchos caminos que a mí se me han invitado. Y sí, yo estaba haciendo un samurái, hay unas cositas ahí que yo nunca les hablo, gente. Como digo, yo no soy de roncar mucho, de la gente. Pero en lo que yo me decidía qué iba a hacer con el samurái, qué iba a hacer con otros carros que tengo ahí que no salen en el canal, gente, pues me compré esto. Esto lo vamos a llenar de cámara, gente, para traerle contenido diferente, emocionante. Esto es un vehículo de alta velocidad, montado adentro. Muy capaz de muchas cosas, tengo que decir que me ha impresionado. Después quizás le haga un walk around, no sé, gente, de verdad, díganme si quieren un walk around de esto, que yo les diga los pros y los contras. Tengo cosas buenas y cosas malas que decir sobre la plataforma, pero todas casi son buenas, porque el carrito, de verdad, que tiene un desempeño brutal. Así que esperen pronto por ahí contenidos como este, pero con otro estilo de equipo de cámaras que vienen por ahí y todo eso que vamos a poner en este carrito para irnos a toda la isla. Y oye, ya estamos planificando por ahí un viajecito a República Dominicana con él, al Rally Frontera, que realmente también eso fue otra de las razones que quería este vehículo, para poder hacer esa gira a República Dominicana. Y bueno, miren este carrito. Este barro que ustedes ven aquí, este fango, es del próximo video que voy a tirar por ahí. Yo sé que no he tirado muchos videos, gente, pero ustedes saben que cuando me cojo vacaciones, y cuando quiero hacer video. Acuérdense que YouTube, esto es un pasatiempo para mí, gente. Un pasatiempo. Así que mira la máquina cómo está. Oye, 16.5 de trave a la frente, 17 pulgadas de trave a la atrás. De articulación tienen esos coilovers. Así que nada, después a lo mejor en el walkaround le digo todo lo que tiene. Este carro tiene Smart Shock, esa tecnología está brutal. La he usado, está súper brutal. Esto tiene bloqueo y toda gente, bueno, olvídense, eso es para otro video, pero esperen por ahí mucha acción con este carrito, y seguimos con la acción con los muchachos, con las colaboraciones que hacemos de costumbre y las corridas que hacemos de costumbre siguen en este canal. Lo único que ahora tenemos ahora para correr caminos chiquitos, caminos pequeños, y ir para, ¿verdad?, esa área de la isla que realmente no he podido visitar ni correr porque no tenía el vehículo. Así que nos seguimos curando, gente. Gracias por el apoyo, súper contento con todo lo que ha pasado, todo lo, ¿verdad?, cómo se ha dirigido la vida a este servidor. Estoy agradecido, gente. Estoy agradecido. Gracias a ustedes, de verdad, por el apoyo. Sería hasta la próxima. Vamos allá. Minion. Ahí está payaseando. Ahí está payaseando. Ahí está payaseando. Ya ustedes saben, las payaserías de Minion. Ahí está por payaso, los hombres por payaso. Dale, ya me he quedado.